Inteligencia artificial aplicada a la detección automática de marcas viales. La presentación la estructuraré de la siguiente forma, que es una primera parte donde vemos qué es redes de transporte, qué hacemos en esta IGR de redes de transporte, viendo las características e indicadores del volumen de datos que tenemos y la evolución del conjunto de datos, qué necesidades y objetivos se plantean. Este es un poco el contexto del proyecto y luego abordaremos el proyecto, que es la red de transportes de alta definición, RTAD por sus siglas. Y aquí veremos el alcance del proyecto y el proyecto en sí, el proyecto de desarrollo y aplicación de algoritmos de inteligencia artificial, donde veremos los algoritmos que desarrollamos, el procesado de datos que le damos a los datos brutos de los algoritmos y luego un piloto de transferencia. Iremos viendo todo. Entonces, empezamos por esa parte de IGR, redes de transporte, con la descripción del conjunto de datos. ¿Qué hacemos en redes de transporte? ¿Cuál es nuestro producto? Pues nuestro producto es una red lineal tridimensional con cobertura nacional compuesta por cinco modos de transporte: la red viaria, la red por rail, la red aérea, la red marítima y la red por cable. Para cada uno de estos modos tenemos, por tanto, la infraestructura. En el caso de red viaria tenemos interurbana y urbana. Y pues, dentro de interurbana tenemos las carreteras, caminos, información de ejes e información de puntos kilométricos. En urbana tenemos información de ejes, calles y portales. Y pues con el resto de los modos, pues lo mismo. Por rail líneas, en marítima tenemos los puertos. Además de toda la información de intermodal, es decir, el intercambio entre los cinco modos que tenemos, pues también albergamos esa información. Todo este conjunto de datos es conforme a la normativa Inspire. Nuestro distintivo como gerentes de información es que tenemos la información en base a fuentes oficiales, como pueden ser INE, Catastro, la DGT, en Aire. Son nuestras fuentes de información y todo ello dentro del marco del Sistema Cartográfico Nacional. Bien, bueno, se ve ahí en este ordenador, se ve mal, entonces casi voy a cambiarla al PDF que tengo, que se verá bien. Estaba viendo un poco pisado. Bien, características. Seguimos con las características del conjunto de datos de RT, es decir, seguimos en lo que hacemos en redes de transporte y cuál es nuestro producto principal, que es los cinco modos de transporte. Y pues el acceso al conjunto de datos es totalmente libre, es decir, tiene una licencia CC 4.0, por lo tanto se puede tanto descargar como visualizar. En la parte superior izquierda podéis ver el visualizador de RT, en la parte central pues el acceso en la IDE al conjunto de datos y en la parte superior derecha, dentro del Centro Nacional, Centro de Descargas del CNIC, también nuestro conjunto de datos. Entonces es totalmente accesible, es interoperable y son datos de alto valor, de acuerdo a la normativa. Vale, ¿cuáles son nuestras necesidades? ¿Cuál es nuestra evolución? ¿Qué evolución necesitamos para cumplir las necesidades tanto del usuario final y como los objetivos internos que tenemos? Pues nuestro principal problema es la actualización. Si nosotros, el conjunto de datos que tenemos de todo a nivel nacional, pues requiere de una actualización tanto geométrica, que lo hacemos en base a la digitalización sobre PNOA máxima actualidad, es una digitalización manual, como la información alfanumérica, todos estos parámetros que comentábamos de cuál es el titular de cada tramo, cuál es el orden, toda esta información, tenemos que actualizarla pues en base a actualización de catálogos de titulares, comunicaciones selectivas de titulares, como pueden ser cesiones, variantes, mejoras. Otras fuentes oficiales, como es transversales, como es la DGT, Catastro e INE, que no son titulares, pero sí recolectan información. Y luego también tenemos una aplicación de bots, que es Cartobot, que a través de detección de palabras clave permite identificar en qué zonas pudo haber cambios en las vías. Las imágenes simplemente pues, se añaden tres imágenes pues, a partir de la ortofoto, buscamos el grafo
y luego la atribución a partir de las fuentes oficiales de información. Un problema es la actualización y otro la mejora. Tenemos la mejora que se propone o que a la que queremos evolucionar es un incremento de la delineación del trazado de las carreteras, es decir, maximizar los elementos que digitalizamos. En la parte izquierda de la foto se puede ver el estado actual de RT, un único eje para definir las vías, y en la parte derecha podemos ver hacia lo que queremos tender, es decir, identificar todos los elementos de la vía, bordes de calzada, separación de carriles, separación de cuñas de aceleración y deceleración, señalización horizontal, todos los elementos localizarlos para tener más información del vial. Y también otra mejora que se propone es la inclusión y mejora de los atributos. Algunos de los atributos que mencionábamos antes, por ejemplo el número de carriles, es para nosotros muy difícil de actualizar porque la única forma es consultarlo sobre la ortofoto y que un técnico manualmente defina si el número de carriles es 2, 3 o el número que es. Entonces, queremos tender hacia una mejora, queremos tender hacia tener ese atributo bien identificado y actualizado y pues hacerlo manualmente es difícil. ¿Por qué queremos incrementar la delineación del trazado de carreteras y por qué queremos incluir y mejorar esos tres atributos? Pues porque las necesidades del usuario van avanzando, van evolucionando y queremos pues cubrir estas necesidades. Algunas de estas necesidades son pues, el vehículo autónomo, que necesita cartografía de alta precisión, o los modelos BIM para definir el entorno de nuevas obras o zonas de interés. En este caso, lo que ponemos en la imagen que compartimos es una imagen de un modelo BIM con la información que ofrece Redes de Transporte en la actualidad, es decir, únicamente con el eje, sacar un modelo BIM. ¿Cuál es el problema? Que estamos inventando datos. Tenemos el eje, tenemos atributos como el número de carriles, pues con valores genéricos podemos definir esta estructura tal y como se hace en la imagen. Pero podemos definirla con mayor detalle, dar mayor detalle a este modelo si incrementamos la delineación del trazado de las carreteras. Entonces, este es el contexto, qué es RT, qué productos ofrecemos y cuáles son nuestras necesidades de mejora. Y ahora vamos al proyecto de redes de transporte de alta definición, RTAD. ¿Cuál es el alcance? Pues un poco lo que comentábamos. Es una línea de evolución de la IGR de redes de transporte y lo que propone RTAD es incrementar el detalle de la delineación de las carreteras y aumentar su precisión. Partíamos del eje, queremos todas las marcas longitudinales. También queremos mejorar la caracterización, ya lo comentamos, de la red viaria y garantizar su mantenimiento, que no sea imposible actualizar toda la red nacional en base a los parámetros de número de carril, sentido, etc. Y todo esto queremos hacerlo optimizando el proceso de actualización de datos, transformando la metodología de la mano de técnicas automáticas de detección. Es inviable actualizar todo este conjunto de datos de una forma precisa manualmente, pero sí que creemos que se puede hacer con técnicas automáticas de detección. Y se plantean tres fases del proyecto. La primera fase es la que vamos a explicar en esta presentación, que es el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial para la detección y vitorización de las marcas viales horizontales y la inferencia de atribución de detalle. Luego vendría una segunda fase, que es trasladar toda la información al conjunto de datos de RT. Es decir, no olvidemos que el conjunto de datos de RT ya existe y tiene unas virtudes importantes, es decir, tiene un valor añadido importante, que es conectividad entre todos los tramos, la continuidad de la red y la topología. Y es crítico mantener la modelización a eje de IGRRT. Es decir, para nosotros es crítico mantener la red tal y como existe ahora, pero mayorar su potencial con la información que podamos inferir. Y por último, incorporar la nueva metodología al flujo de producción de datos, que es un paso muy importante y que es, bueno, entendemos que muy costoso. Para visualizar un poco qué es lo que acabo de comentar, pues pretendemos pasar de la imagen de la izquierda a la imagen de la derecha. Ya lo veíamos antes, en otro ejemplo, pero partimos de ejes y el objetivo es llegar a una mayor delineación de los elementos y, por lo tanto, a inferir atributos. Todo esto comenzó en 2021. En 2021 fue la primera experiencia que tuvimos
intentando hacer detección automática de elementos, y lo hicimos con un proyecto piloto que nos sirvió para evaluar si era posible o no obtener pues, estos elementos. Y el piloto tampoco fue mucho más allá, pero lo que sí que conseguimos es definir, o sea, saber que sí que se pueden definir estos elementos. En la parte izquierda tenemos el resultado de este piloto, donde veis que sí que podíamos obtener las marcas longitudinales de una forma más o menos precisa. Bueno, había ciertos errores. Y en la parte derecha, no sé si me veo muy bien, pero hay dos flechas y tenemos un punto encima de cada flecha. Es decir, sí que podíamos identificar ese tipo de elemento de señalización horizontal, en este caso flecha recta o flecha de frente, y podíamos ubicarla pues, con un punto en este caso. Entonces, una vez que sabemos que podemos desarrollarlo, comienza el proyecto de desarrollo y aplicación de algoritmos de inteligencia artificial. Un proyecto sí ya mucho más complejo, mucho más grande, y que plantea cuatro requisitos. Un primer requisito en donde desarrollamos los algoritmos de inteligencia artificial para la generación de datos, para la alta definición de la red viaria, es decir, los algoritmos para predecir que las marcas longitudinales, la señalización horizontal y todos los elementos que nos interesan de la red viaria. Y todo esto sobre ortofoto pleno a máxima actualidad. Para ello, para realizar este requisito, se plantea una muestra de 2.000 kilómetros sobre la que probar los algoritmos. Luego, un segundo requisito, todos estos requisitos los veremos ahora en detalle, un segundo requisito donde se realizan procesos sobre el resultado de la inteligencia artificial, es decir, la inteligencia artificial nos da resultados brutos de las marcas longitudinales, tal y como veíamos en el piloto. Tenemos estos resultados. Pero vamos a necesitar una serie de postprocesado, de serie de procesos sobre estos datos para conseguir lo que realmente queremos, que es la inferencia de atribución de detalle y estas marcas longitudinales pues, de una forma concreta, pues que sean continuas, que tengan topología, que estén conectadas, una serie de requisitos para poder utilizarlos nosotros en nuestro conjunto. El tercer requisito es la generación de todos estos procesos, pues bueno, la ejecución de todos los algoritmos y procesos sobre el territorio nacional, sobre a escala nacional, no sobre la zona de prueba. Y por último, el último requisito del proyecto que abordamos es el desarrollo de los procesos que permitan transferir la información obtenida al modelo de datos de IGRRT, que como comentábamos antes, es para nosotros algo muy importante, porque no queremos perder todo el valor añadido que tiene el conjunto de datos actual. Ámbito y extensión del trabajo. Pues para cuando antes comentaba que queremos aplicarlo sobre todo el territorio nacional, no es del todo cierto. Hay ciertos viales que nos interesan más. Y para ello dividimos pues, nuestra red de carreteras en tres grupos. Bueno, en tres grupos importantes y luego quedaría pues otros viales que no están incluidos en nuestros grupos. Pero tenemos el grupo A, que es el de las carreteras más importantes, de calzada duplicada y de una sola calzada que tenga un orden prioritario, un orden P, orden 1, orden 2. Sobre estas carreteras se va a aplicar todo el proceso, tanto los algoritmos como el postprocesado e inferencia de atribución. Este grupo A tiene un total, o sea, alberga un total de 125.000 kilómetros de la red nacional. Luego estaría el grupo B. El grupo B es carreteras un poco menos importantes, que son carreteras de una sola calzada de orden 3 y suponen un total de 90.000 kilómetros. Sobre este grupo únicamente activaremos el requisito 1, el de detección de marcas, detección de algoritmos para la generación de datos de alta definición. Pero no aplicamos el postprocesado. Y por último tenemos los viales en ámbito urbano. Bueno, para nosotros es muy importante dividir la red interurbana de la red urbana, porque tiene distinto tratamiento. La red urbana tiene portales, la interurbana puntos kilométricos. Y queríamos hacer una prueba en viales de ámbito urbano. Entonces, el proyecto plantea un piloto sobre cuatro ayuntamientos. Cuatro ayuntamientos muy distintos, como son uno de más de 500.000 habitantes, uno entre 100.000 y 500.000, y luego dos más pequeños, para probar los procedimientos, pues tanto de algoritmos de detección como de postprocesado. Y pasamos ya al requisito 1, ¿vale? Y así vemos un poco resultados, vemos métricas, vemos procedimientos que fuimos implantando,
El requisito 1 es el de los algoritmos desarrollados. A lo largo del proyecto, de esta primera fase del proyecto, desarrollamos 5 modelos. Uno de segmentación semántica de líneas, otro de detección de señalización puntual, otro de regresión de ángulos, otro de detección de rotondas y uno último de detección de puentes. Vale, vamos a ir uno por uno y un poco la estructura que vamos a plantear es la de, primero, cómo se hizo el algoritmo, luego qué métricas obtuvimos y, por último, ver un poco el resultado del algoritmo. En marcas longitudinales, para esto se plantea un algoritmo de segmentación de líneas. Y, bueno, lo primero que planteamos es que antes del algoritmo, antes de ejecutar el algoritmo, se plantea un modelo de superresolución de imágenes y un modelo de segmentación de viales. ¿Qué implica esto? Pues el modelo de superresolución de imágenes lo que nos permite es que la imagen tenga una mayor resolución. Tenemos PNOA máxima actualidad a 25, una resolución con un tamaño de píxel de 25 centímetros, y con el modelo de superresolución lo pasamos a 12,5. Entonces tenemos un tamaño de imagen, una resolución de la imagen pues más precisa, y con esto podemos primero entrenar y luego predecir de una forma más precisa. Pues antes de ejecutar el algoritmo de segmentación de líneas, pasamos a este modelo de superresolución. Y también aplicamos un modelo de segmentación de viales. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque, como decía antes, cuando nos referimos a ejecutar los algoritmos sobre todo el territorio nacional, no nos referimos a pasar el algoritmo sobre la ortofoto de todo el territorio nacional, sino sobre determinadas zonas de interés. ¿Estas zonas de interés cómo las detectamos? Pues con segmentación de viales es una de las posibles formas. Segmentación de viales es un algoritmo que ejecutamos previamente donde detectamos qué zona es carretera y qué zona no es carretera. Entonces, si detectamos qué zona es carretera, luego podremos activar el algoritmo de segmentación de líneas únicamente sobre las zonas de viales. Entonces, primero activamos estos dos algoritmos y luego ya empezamos con el algoritmo de segmentación de líneas. Para entrenar este algoritmo, es decir, los algoritmos van a tener dos partes, una es la de entrenamiento y otra la de predicción. En entrenamiento lo que hacemos es enseñarle al modelo qué es lo que queremos predecir. ¿Cómo lo hacemos? Pues le vamos a dar un input, que es la ortofoto. Es decir, en la parte inferior derecha veis que hay un input, que es una zona determinada, pues de una carretera, con la ortofoto máxima actualidad de PNOA. Y en la parte derecha vamos a decirle cuál es nuestro output esperado. En este caso, pues nuestro output esperado es definir que las marcas de borde de calzada, pues en este caso en la parte inferior derecha las vemos en rojo, las marcas de separación de carril o discontinuas largas están identificadas en azul, y las de separación de cuñas de aceleración las identificamos en color verde. Los colores nos dan un poco igual. Lo que nos preocupa, o sea, lo que nos interesa, es decirle que se trata de distintas líneas. Vamos a utilizar el código 1 para definir las marcas longitudinales de borde de calzada, un código 2 para definir las de separación de carril y un código 3 para definir las de separación de cuña de aceleración de aceleración. Y este proceso con teselas, es decir, las imágenes que utilizamos son teselas de 256x256 píxeles, con un tamaño de píxel de 12,5 centímetros, que si no me equivoco son teselas de 32x32 metros. Perdón, una preguntilla. ¿La ortofoto es una foto por satélite, de satélite? No, utilizamos PNOA máxima actualidad, que es aerotransportado. Es decir, son fotografías tomadas en vuelos y pues se definen con una determinada resolución, que en este caso son 25 centímetros píxel, como mínimo. Hay ya zonas que tienen 22, por ejemplo Canarias, y utilizamos ese producto. Podríamos utilizar satélite, lo que pasa es que satélite a día de hoy tiene menos precisión. De todas formas, esto podríamos transferir el proceso a satélite, únicamente cambiando este input. El output sería el mismo, tendríamos que cambiar el input. La misma zona, pero de satélite.
Bien, como decía, ese proceso lo hacemos con este tamaño de imagen y lo hicimos un total de 316.000 veces. Es decir, 316.554 imágenes, las identificamos manualmente, las dibujamos manualmente, definiendo cada una de estas tres clases. ¿Por qué este número? Bueno, en realidad el modelo fue evolucionando. Empezamos con 100.000 teselas. Luego fuimos modificando partes de esas 100.000 porque queríamos asegurar la calidad. Es decir, una parte muy importante de la inteligencia artificial es que el input sea el correcto. Es decir, si la calidad de esta digitalización manual, de cómo le enseñamos a la inteligencia artificial, no es adecuada, pues vamos a tener unos resultados no adecuados. Entonces el proyecto fue evolucionando y hasta bueno, un total de 4 veces en este algoritmo. Y al final el resultado fueron estas 316.000 teselas, que son muchas. Como comentábamos antes, ahí el modelo lo vamos a aplicar en el grupo A, B y sector urbano. El grupo B, como comentábamos, es el que menos nos interesa, simplemente que probamos cómo funciona sobre ese grupo B, pero no es el más primordial. Entonces, de estas teselas, el 80% están colocadas en carreteras del grupo A y el 20% en viales de ámbito urbano. Lo definimos así porque el grupo A, en principio, es el uno de los más, o sea, son los dos importantes, pero las expectativas de que funcionase mejor, bien en el grupo A sí que eran optimistas, en cambio en urbana pues no lo teníamos tan claro. Porque hay muchos más elementos, hay muchos más coches, hay muchas más señales, hay árboles, hay edificios que pueden tapar las marcas longitudinales, hay muchos más elementos. Y como decía, pues lo hicimos con tres clases en este caso. Líneas continuas o de borde de calzada, bueno, que asimilamos a borde de calzada. Discontinuas largas, que asimilamos a separación de carril, y discontinuas cortas, que asimilamos a separación de cuñas de aceleración de aceleración. En este algoritmo utilizamos una arquitectura de FPN, aunque bueno, también probamos otras como LinkNet o UNet, pero finalmente pues decidimos por FPN. Y que es una buena arquitectura de redes neuronales convolucionales. Y la arquitectura base o backbone es EfficientNet 85. También, como en el otro caso, probamos con muchas combinaciones entre arquitecturas base y arquitecturas. Y finalmente nos decidimos por esta. Bien, vamos a las métricas. ¿Qué métricas obtuvimos y cómo funcionó el modelo? Pues tenemos una matriz de confusión en la parte izquierda, donde tenemos aquí los casos, los true cases, es decir, la verdad, y aquí lo que se predijo. Bueno, algo que no comenté. De esas 316.000 teselas, se utilizan el 70% para entrenar, el 20% para validar y el 10% para testear. Es decir, hay un 10% de las teselas que no se utilizan en el entrenamiento, que se utilizan únicamente para poder testear y ver bueno, ¿cómo funciona? Y en este caso tenemos, pues, en la matriz, no sé si se ve bien en la pantalla, pero tenemos un 89%, un 91% y un 92%. Es decir, en cada una de las clases, clase 1, que son las marcas longitudinales, si no me equivoco, de longitudinales continuas, la de borde de calzada, tenemos un 89% de acierto, de intersección entre lo que en realidad. Entre lo que predecimos nosotros con el modelo de predicción, es decir, una vez entrenamos, le decimos a la inteligencia artificial que con estas 316.000 teselas, qué input tiene y qué debería arrojar, una vez aprende de esto, luego ya únicamente con la ortofoto, la inteligencia artificial predice las marcas longitudinales. Y de esta predicción, lo que obtenemos es un 89% de acierto en una clase, un 91% de acierto en la otra, en la segunda, y un 92% de acierto en la tercera. Y luego el background, que es lo que no es ninguna de las tres clases, lo que veíamos en negro en la anterior imagen. Las métricas que obtenemos fuera de la matriz de confusión son una exactitud del 99%, una precisión del 65%, un recall del 93,7% y un FNU score del 65,42%. Entendemos que muy buenas métricas para este proyecto. Lo que significan es
Lo que significan es decir, la precisión es la más baja porque este modelo, tal y como lo entrenamos y lo definimos, está prediciendo más elementos de los que realmente hay en la ortofoto. Es decir, lo que debía predecir son todas estas marcas longitudinales que vemos, borde de calzada, separación de carril y de cuña de aceleración, pero está prediciendo también otros elementos como pueden ser el quitamiedos, la parte superior del quitamiedos, ¿vale? Que parece una marca longitudinal. También está prediciendo señales como marcas longitudinales y también está prediciendo pues vicios, otro tipo de elementos, camiones, en alguna cuando los vehículos son blancos, pues en alguna ocasión tenemos problemas también. Entonces está prediciendo de más. ¿Qué significa entonces? Que vamos a tener falsos positivos y por eso la precisión baja un poco. En realidad, la conclusión es que no nos importa demasiado que tengamos esta situación porque podemos eliminar todos estos falsos positivos en postprocesado. Pero no nos importa tener de más, de hecho, preferimos tener de más que tener de menos, porque si tenemos de menos tenemos que inventar la marca longitudinal y entonces pues creemos que este modelo sí que puede resolver nuestros problemas. Y que el recall sea un poco más bajo que la exactitud, pues viene de esto, de que participan los falsos positivos y la precisión lo mismo, ¿vale? En este dato están los falsos positivos, por eso baja del 1. Obviamente que cualquiera de los cuatro, cuanto mayor se acerque a uno, pues más mejor será. Bien, y este es el resultado. El resultado que obtenemos es las tres clases. Esta ya es una zona de predicción en donde no le dijimos a la inteligencia artificial cómo tenía que, qué es lo que tenía que resolver y se resolvió ella sola. Y tenemos pues el resultado. Luego, si me da tiempo, compartiría un vídeo donde acerco más el zoom y podemos ver que en esta imagen así un poco de lejos es todo muy bonito, pero tenemos errores, ¿vale? Tenemos confusión entre clases. Tenemos zonas en las que no hay marcas longitudinales, donde sí que dibuja marcas longitudinales y tenemos problemas. Por ejemplo, zonas urbanas, como puede ser esta rotonda, pues la digitalización es peor. Pero bueno, el resultado es muy positivo. Tenemos toda esta zona digitalizada de forma automática con todas las marcas longitudinales de las tres clases. Entonces, un algoritmo es el de segmentación de marcas longitudinales. El segundo algoritmo es el de detección de señalización puntual. La señalización puntual es todo aquel elemento, o consideramos todo aquel elemento, dibujado, es decir, horizontal, dibujado sobre la calzada, y es puntual. ¿Qué elementos son? Pues tenemos 19 clases, que son la flecha de sentido, flechas de sentido, es decir, flecha de frente, flecha a la derecha, flecha a la izquierda, flecha de frente o la derecha, flecha de frente o la izquierda. Luego tenemos marcas transversales continuas, marcas transversales discontinuas, que son líneas de detección, flecha de retorno, marca de inscripción de ceda al paso, marca de paso de peatones, inscripción de ceda al paso, inscripción de stop e inscripción de limitación de velocidad. Es decir, tenemos todas estas clases que son todos estos elementos que vamos encontrando en la ortofoto. Por ejemplo, aquí tenemos un ceda al paso. Queremos identificarlo fuera de las marcas longitudinales. Para ello, pues tuvimos que volver a entrenar, pero tuvimos que entrenar otro algoritmo y en este caso utilizamos 71.701 teselas digitalizadas con el mismo tamaño que en las anteriores, es decir, el mismo tamaño de tesela. Y la forma de digitalización es la que vemos en la parte inferior derecha. Tenemos la zona de ortofoto de la misma forma que antes y lo que hacemos es capturar de esta forma los elementos, es decir, con un bounding box, con un cuadro que delimite el elemento. Lo que tenemos en la parte inferior derecha es un listado de elementos. En este caso, lo que estamos intentando detectar son estos dos ceda al paso que tenemos aquí. Los seleccionamos, es decir, alguien manualmente, un operador manualmente selecciona con un cuadro los elementos, dónde están los elementos, y en este caso, pues son estos dos ceda al paso y las líneas de detención. Entonces, ¿cómo se parametriza este documento de texto, este fichero de texto? Pues primero se ubica la clase. En este caso veis, por ejemplo, que hay dos veces el número 13, son los dos pasos de peatones, ceda al paso, perdón. Y luego hay dos elementos que son línea de detención, posiblemente pues sea una línea de detención continua y una discontinua.
Y se marca, pues, para cada uno de estos elementos, primero la qué clase es, qué elemento el operador determina qué es, y luego la ubicación, ¿vale? Las coordenadas, primero, en tanto por uno de la del elemento, es decir, dentro del ortofoto, en X y en Y, ¿dónde se ubica el elemento? Pues, por ejemplo, este C del paso, el C del paso este que está delante del coche, si este tercer elemento, que identificamos primero qué clase es, luego, ¿dónde se ubica el bounding box? Pues el cuadro delimitador, pues se ubica aquí, ¿vale? ¿Y cómo lo definimos? Pues en X y en Y. Y en X, en tanto por 1. Si toda la ortofoto, toda esta tesela es el 1, pues el 0,32 sería esta zona de aquí, más o menos. Y luego el 0,73, que sería pues toda esta zona de aquí, llegaremos aquí. Entonces identifica dónde está el bounding box y luego el tamaño de ese bounding box. En este caso, el C del paso ocupa un 10% en X de la imagen y un 10% en Y de la imagen. Lo mismo que antes. Entonces, entrenamos estas 71.000 teselas, hacemos manualmente 71.000 teselas para decirle a la inteligencia artificial o a este algoritmo en concreto qué es lo que tiene que hacer para el input, qué output esperamos, lo entrenamos, en este caso con un algoritmo de detección, con un modelo de detección de objetos W5, y luego predecimos. Sobre ortofotos en las que no le decimos cómo funciona, pues predecimos. Cabe destacar que YOLO V5 es una versión ya un poco antigua, por decirlo así, de YOLO, que solo permite que estos cuadros delimitadores o bounding box sean horizontales. Utilizamos YOLO V5 porque fue uno de los primeros algoritmos que empezamos, con los que empezamos, y por eso es pues, la versión más segura que había en aquel entonces, pues era YOLO V5. Pero para otros algoritmos utilizamos YOLO V8 ya, que nos permite orientar estos algoritmos, es decir, orientar estos bounding box. Ya podemos orientar los cuadros con los que definimos los elementos, que nos va a ayudar mucho. Y además, en flechas, en las flechas rectas, vamos a aplicar un algoritmo de regresión de ángulos. Pero no nos, en las 19 clases que tenemos nos interesa detectar dónde está cada uno de esos elementos de las 19 clases, pero además en flechas nos va a interesar hacia dónde apunta esa flecha. Y las métricas que tenemos, pues aquí no sé si se ven, pero tenemos métricas, una matriz de confusión que está entre el 93-97% en la mayoría de los casos, y sí que hay confusiones, es decir, sí que la inteligencia artificial, o este modelo en concreto, confunde ciertas clases, como pueden ser pues flecha y flecha directa, flecha recta y flecha recta y derecha, pues en ocasiones las confunde. O una marca de detención discontinua y continua también puede confundirlas. Entonces, todas esas confusiones que tenemos, las veis aquí fuera de la diagonal de la matriz, pues veis que sí hay confusiones. Bien, y el resultado es este. No sé si se ve suficiente, pero tenemos en la parte superior derecha las flechas de una autovía, que las detecta con un bounding box horizontal. Como lo enseñamos con bounding box horizontal, pues lo que predice es con bounding box horizontal. Pues sería mucho más útil que estuviese orientado, pero es en este caso horizontal. Y en la rotonda, pues todos los sedas y líneas de detención y stop, creo que hay aquí uno abajo en la parte inferior derecha de la rotonda, pues los identifica correctamente. Seguimos con más algoritmos. Es decir, ya vimos el de segmentación de líneas y el de detección de elementos puntuales de la señalización horizontal. Y el siguiente es el de ángulos, que hablábamos justo ahora, ¿vale? En flechas de frente vamos a aplicar un algoritmo de regresión de ángulos. En este caso, entrenamos 6.500 teselas, que son mucho más pequeñas, porque lo que entra aquí es la flecha únicamente. El input es la flecha. Y a partir de la flecha queremos un azimut. Bueno, el azimut es la tabla que veis aquí, el gráfico que veis aquí, pues el norte sería el cero, en sentido horario vamos creciendo y pues volveríamos aquí. Si fuese un sistema sexagesimal o centesimal, pues tendríamos de 0 a 400 a 360, irían creciendo, pues 0, 90, 180, 270, 370, como está en el dibujo. En este caso nosotros lo hicimos en tanto por 1, por tanto esto será el 0 al norte, el 0,25, 0,50, 0,75 y volveríamos al 1 que sería el 0. La forma de entrenar es flecha, lo hicimos con 6.500 flechas, el input es la flecha y el output
el azimut en tanto por uno. En este caso, pues 0,872, que sería el azimut, pues entre el 0,75 en esta zona de aquí, ¿vale? Entre 0,75 y 1. Obviamente esto lo que hicimos fue, a nivel práctico, digitalizar el sentido de la flecha y luego, pues automáticamente sacar este ángulo, este 0,87222. No es que alguien introduciese manualmente el valor. Vale, ¿y el resultado? El resultado es que para cada elemento tipo flecha, que aquí sí que se ve bien el bounding box horizontal del que hablábamos, para el elemento tipo flecha, pues identifica este valor de azimut. En este caso veis que lo que nos está diciendo es que son de 0,37, si no me equivoco, 0,38 está aquí, que sería pues correcto, porque 0,25 estaría aquí, 0,50 aquí, pues más o menos sería correcto. En este caso tuvimos algún problema porque al trabajar con bounding box horizontales, lo que estamos intentando predecir es todo lo que hay dentro de este bounding box. Y si os fijáis, dentro de este bounding box tenemos esta flecha, pero también tenemos esta marca de aquí, esta marca discontinua de aquí, también tenemos esta otra parte de la flecha y tenemos la marca continua de aquí. Entonces, de cierta forma, estamos engañando en parte al algoritmo. Seguimos con algoritmos, nos quedan dos. Nos queda el de rotondas, perdón, y el de puentes. En el de rotondas, no es exactamente de rotondas, es de rotondas y enlaces, pero este algoritmo funcionó muy bien en rotondas, sino también en enlaces. Por eso, bueno, lo llamamos un poco algoritmo de rotondas. ¿Qué intentamos identificar? Pues tres clases. La clase rotonda, la clase enlace en T y enlace compuesto. Que los veis en la parte inferior, pues una rotonda es una rotonda que conocemos todos. Enlace en T es un enlace que conecta dos vías en forma de T, pues se llama enlace en T, y uno compuesto es un enlace circular que podría ser confundido con una rotonda que une dos vías principales. Bien, también, de nuevo, entrenamos con 8.869 teselas, en este caso mucho más grandes, 1024x1024 y utilizando un tamaño de píxel de 25 centímetros, del doble, porque no está tan importante que sea preciso, sino que contextualice el entorno del elemento. Y pues sería pues teselas de 256x256. También utilizamos YOLOv5, de nuevo, primeros algoritmos que definimos van con YOLOv5 y funciona de la misma forma. Clase, ubicación del centro del bounding box y tamaño del bounding box, tanto por uno, todo. Y el resultado lo veis a continuación. En este caso, lo que está identificando es una rotonda en la parte inferior izquierda, que lo que tratamos es que de que estuviese muy ajustada para poder nosotros en postprocesado sacar de aquí inferir datos. Intentamos que esté muy ajustada, entonces entrenamos muy ajustado y luego la predicción es muy ajustada. En la parte superior derecha veis pues, un enlace compuesto. Y por último, puentes. Puentes es el último algoritmo que desarrollamos y pues ya veis aquí que entra con YOLOv8. Entonces, en puentes ya trabajamos con bounding box orientados. Si os fijáis, las imágenes que tenéis aquí abajo no tenemos un bounding box horizontal que tenga todo el puente, que contenga el puente, sino que tenemos un cuadro delimitador o bounding box que selecciona únicamente, estando orientado, la zona de afección, es decir, la zona donde hay un puente, donde existe la estructura. Esto nos ayuda mucho. En este caso, pues trabajamos con tres clases: puente sobre río, puente sobre viales y puente sobre vía de tren. Creemos que esto puede ayudar a que funcione mejor el algoritmo y por eso dividimos en tres clases el algoritmo, es decir, utilizamos tres clases. Lo mismo, funciona por delimitación de bounding box, en este caso orientado, y entrenamos 3.404 teselas. También grandes, no tan grandes como las rotondas, pero bastante grandes, de 512x512 píxeles y un tamaño de píxel de 25 centímetros. Bien, y la detección con YOLOv8. En este caso, ¿cómo se entrenó? Pues el input es de nuevo la ortofoto, en este caso una tesela pues, de este tamaño, y el output, veis que es mucho más complejo que los ejemplos anteriores que teníamos aquí, porque en este caso tenemos que darle la orientación. Entonces, pues aparte de la clase, en este caso clase 0 se utilizó para, pues creo que es puente sobre el río, y luego una serie de elementos que, una serie de coordenadas, que en este caso son
cuatro más que nos dan el bounding box orientado. Bien, ¿y el resultado? Pues aquí en este ejemplo es el mismo ejemplo para todos, ¿vale? Veis que es la misma imagen para todos, por eso en este caso queda un poco descentrado los puentes, pero los puentes únicamente están en la parte superior y los detecta pues con bounding box orientados, con cuatro delimitadores orientados, y seleccionan únicamente la zona de puente. Aquí obviamente tuvimos que trabajar con muchos parámetros de confianza y demás para ajustarlo, y aún así pues tenemos errores. Hay zonas de puente que no son puente y que detecta como puente, y hay puentes que no detecta. Todo eso pues tenemos que gestionarlo en postprocesado. Bien, esos son los cinco algoritmos que tenemos, cómo los ejecutamos, qué métricas obtuvimos y cómo funcionaron sobre en predicción. Y luego tenemos los mecanismos de procesado de datos. Hacemos cuatro series de procesos. Una es para garantizar la continuidad de los elementos. La segunda para generar el eje de las carreteras, porque el eje es un elemento que en sí no existe en la imagen, pero que nos interesa mucho. Luego la inferencia de atribución y, por último, la generación de superficies de calzada. Bien, empezamos por la vectorización, por la continuidad lineal y la corrección topológica de las marcas longitudinales, que como veis en los algoritmos, pues lo que teníamos, vuelvo un momento atrás, son estas marcas longitudinales, que en realidad son píxeles pintados, que ni son continuas, es decir, para empezar las discontinuas únicamente tenemos el elemento discontinuo, y las continuas tampoco guardan continuidad en todo el tramo, ¿no? Entonces, ¿qué intentamos hacer aquí con este procesado automático? Darle continuidad. Pues que la rotonda sea continua, que los elementos de separación de carriles sean continuos, aunque veis que no siempre funciona. Aquí hay una zona que no está funcionando. Y que los bordes de calzada también sean continuos. Mejoramos mucho la continuidad, pero no es perfecta. Y luego veremos cómo afrontamos este problema. Y el segundo proceso o serie de procesos que aplicamos, pues la de definición del eje. Es uno de los procesos que más problemas nos dio y que peor resultado en sí también nos dio. Para nosotros el eje es la línea equidistante entre las marcas longitudinales de borde de calzada. Es decir, las marcas continuas de borde de calzada, una línea equidistante entre ellas sería nuestro eje. En principio debería, como ideal, debería funcionar porque tenemos las marcas longitudinales de borde de calzada y únicamente necesitamos detectar la equidistante. En la realidad lo que pasó es que estas marcas longitudinales de borde de calzada no son perfectas, tienen ciertas discontinuidades que limitan mucho el procesado. Y lo que obtuvimos es lo que veis en pantalla, que es un eje que sí funciona bien en ciertas zonas, pero que en otras, como en este enlace compuesto aquí, no tenemos, no se define, o es discontinuo en otras zonas. Bueno, no sé si en este caso pasa. Bueno, en la rotonda, por ejemplo. La rotonda se dibuja en ciertas zonas y en otras no. Y esto es por cómo están las marcas longitudinales. Bien, luego el postprocesado, serie de postprocesado más importante para nosotros, es la inferencia de atribución. Como decíamos, RT tiene una serie de atributos vinculados al conjunto de datos que le da valor al dato, y hay ciertos atributos que podemos inferir a partir de las marcas longitudinales. ¿Cuáles son estos atributos? Pues es el número de carriles, el sentido de circulación, la calzada, que simplemente dividimos entre calzada única y calzada duplicada, el tipo de tramo, qué tipo de tramo es, o bien troncal, o bien enlace, o bien rotonda, por simplificarlo un poco, y la situación. La situación es o bien en superficie, o bien en puente, o bien bajo túnel. Bien, ¿cómo fuimos resolviendo cada uno de estos procesos para inferir la atribución? Pues, por ejemplo, el número de carriles, veis aquí, creo que tengo seleccionado una parte de la zona de arriba. No, creo que está seleccionada. No sé qué elemento está seleccionado, no se ve. Pero el número de carriles lo inferimos por cruce de marcas longitudinales. Es decir, si queremos evaluar qué número de carriles hay en el tramo de autovía que vemos en la parte superior derecha,
trazamos una perpendicular a la autovía y luego definimos cuántas intersecciones tiene esa perpendicular. En este caso, pues encontraremos 5 intersecciones con las marcas longitudinales. Si hay 5 intersecciones, eso nos eso produce que el número de carriles sea 4. Si hay 5 intersecciones, 4 carriles. Este es el proceso que seguimos, pero como es un proceso que puede funcionar mal porque hay discontinuidad en las marcas longitudinales, luego le aplicamos reglas lógicas para verificar que el dato es correcto. ¿Qué reglas lógicas? Pues la separación entre marcas longitudinales de borde de calzada, la distancia que hay, tiene que ser una determinada. Si hay 4 carriles, pues la distancia entre bordes de calzada debería ser aproximadamente 14 metros. Pues todo lo que esté entre 12 y 16 metros tendrá sentido. Si no, no le damos fiabilidad al dato. Y es por ello que hay unos campos que son fiabilidad de número de carril que determinan si el dato es fiable o no. En este caso, que tenemos en pantalla, pues el dato de número de carriles es 2 y sí determinamos que es fiable. Es decir, pasó el proceso y también pasó las comprobaciones de proceso. Por eso decimos que es fiable. Luego tenemos el sentido. El sentido de lo que definimos en RT es si es único o tiene doble sentido. Si una vía pues es de un único sentido, podemos circular en los dos sentidos. Y si es uno, pues ¿en qué sentido? Y aquí tenemos un poco el resultado. También aplicamos una serie de procesos que son en función de las flechas. Si hay flechas rectas con un azimut determinado, pues con reglas lógicas buscamos qué sentido tendría esa vía. Y luego también aplicamos un criterio de fiabilidad en función del número de flechas y coherencia de flechas que hay. Es decir, si el número de flechas en un tramo entre intersecciones es mayor a 2, de mayor a 1, perdón, y existe una coherencia mayor al 70% entre las flechas, pues damos el dato como fiable. Si no cumple esto, damos el dato, pero como poco fiable. Bien, y el resto de atributos pues son, ya me paro menos porque son mucho menos interesantes, calzada, si es único duplicada, es decir, únicamente debería ser duplicada en la zona de autovía y única en el resto. Luego tenemos el tipo tramo, que lo único que hacemos es proceso para identificar dentro de los bounding box de rotondas y de enlaces, pues dentro de esos bounding box atribuimos la caracterización de rotonda o enlace en función también de una serie de reglas lógicas que bueno están definidas en las especificaciones de RT y que tampoco vienen mucho al caso detenerse ahora mismo en eso. Pero también tenemos el tipo de tramo, en este caso troncal, y pues la fiabilidad, es fiable el dato. Y por último la situación, pues lo mismo que en rotondas pero con puentes. En este caso no tenemos los bounding box de túneles, entonces únicamente podemos decir que el dato es fiable si hay un puente. Como veis, en este caso pues la situación es en superficie y decimos que es poco fiable porque no sabemos si es en superficie o en túnel. No detectamos túneles, no podemos determinar si es un túnel o no. Por eso es poco fiable. Será fiable cuando se trate de una zona en puente. Bien, y por último, el último proceso que aplicamos es el de definición de superficies. Entendiendo como la superficie de calzada, toda aquella superficie tridimensional, se la proyectamos sobre el MDT, MDT02, para que tenga las tres dimensiones, todo aquello que está entre las marcas longitudinales de borde de calzada. Entonces, todo lo que está entre las marcas longitudinales de borde de calzada será una superficie de calzada. Esto lo hacemos así porque en la legislación es así, pero también en un futuro nos interesará detectar qué es asfalto y qué no. ¿Vale? Porque aquí, en este caso, el arcén quedaría fuera de nuestra superficie de calzada. Añadí también aquí una última imagen, que es de continuidad. Es decir, nosotros en el proyecto incluíamos un apartado de resolución manual de incoherencias. Es decir, comentábamos en el proceso de continuidad, que lo tenemos aquí, que había ciertos elementos que no lograban la continuidad, por mucho que aplicásemos procesos automáticos. Entonces, pues hay un último proceso manual de solventar estas discontinuidades. Y ese sería el resultado. Se aplica únicamente a marcas longitudinales de borde de calzada y así sí que tenemos los elementos totalmente conectados y continuos. Bien, y vimos un poco el requisito 1 y 2, que es requisito 1 algoritmos, requisito 2 postprocesado. Luego hay el requisito 3, que es trasladar todo esto a nivel nacional,
que bueno, simplemente es ejecutarlo sobre toda la red nacional de grupo A y urbano que vimos antes, entonces no se comenta. Y por último estaría la transferencia RT, que es un proceso en el que transferimos todos estos atributos que hemos identificado, cuando son fiables los transferimos a la red de ART, y lo que se hizo en el proyecto de momento es un piloto para una provincia, que en este caso fue Jaén, donde todos los atributos que son fiables los transferimos y los actualizamos en RT. Los poco fiables pues no los transferimos. Bien, y tenía aquí un pequeño vídeo, pero creo que voy un poquito mal de tiempo. Lo pongo un momentito, que creo que lo tengo aquí. A ver si se ve. Lo vemos. Y simplemente es un vídeo donde muestro la misma zona de antes, ¿vale? Cómo evoluciona y un poco más cerca, lo que decía antes. Que si lo vemos un poco más en detalle, veis que sí que hay desperfectos. Se identifican aquí pues, líneas que no son. Veis que aquí la flecha identifica como una marca longitudinal. Las marcas longitudinales discontinuas las identifica también como continuas. Ya justo aquí en la zona previa, aquí lo veis. Para un momento. En estas zonas pues, se confunden clases. Aquí también no funciona correctamente siempre. Vale, luego lo paso rápido porque el vídeo es de 7 minutos y no me queda poco tiempo. Luego la clasificación de señales, que también vimos un poco por aquí más detalle, ¿vale? Lo veis, y creo que me voy ahora a la zona de la rotonda, aquí lo tenéis, donde detectamos pues, siempre con bounding box horizontales, pues los distintos elementos. Del paso, las marcas discontinuas de detección, aquí abajo tenemos un stop que creo que no se ve, aquí se ve, ahora se ve. Vale, para continuar la regresión de ángulos, pues lo que decíamos antes, aquí un ángulo, ángulos de 87, 89, fijaos que deberían ser el mismo y no lo son, obviamente no funciona perfecto. Y fijaos también que en las flechas rectas y que también tienen derecha, no los aplicamos, porque introducían mucho error, mucho sesgo. Y esta es la zona que mostrábamos antes. Vale, continuando, tenemos la zona de rotondas, es decir, el algoritmo de rotondas cómo funciona. Es una rotonda, bueno, lo de que haya dos bounding boxes es por la segmentación que hacemos de teselas, pero luego se corrige y veis que pues detecta todas las rotondas. Las rotondas funcionan muy bien, los enlaces no tan bien. Yo creo que por ahí se vio algún enlace en T que no detecta. Bien, siguiendo los puentes que veíamos antes un poco más de cerca, veis que se ajusta muy bien el bounding box a la zona donde únicamente hay puente. Es decir, el puente nace más o menos por aquí. Podríamos decir que muere más o menos por aquí, tampoco podríamos definirlo nosotros manualmente mucho mejor. Y tenemos el bounding box orientado. Este bounding box orientado es mucho mejor que lo que tenemos en señales, porque tenemos únicamente la zona de puente. Bien, y siguiendo la continuidad, aquí ya hemos procesado, tenemos la continuidad, ahora me acerco un poquito más en zoom, si no me equivoco, y podéis ver que sigue habiendo errores. Es decir, mejoramos mucho la continuidad, pero sigue habiendo errores. Por eso es el último proceso de corrección manual. Vale, el eje. El eje es uno de los que peor os decía que salía y veis por qué. Bueno, un poco por lo que comentamos antes. Primero, porque es la línea equidistante entre marcas longitudinales continuas. No siempre la marca longitudinal continua es el borde de calzada, lo veis aquí. Vemos aquí, esto es una única calzada, pero tiene tres marcas longitudinales continuas. Entonces define dos ejes. Para nosotros eso es un problema. Luego, cuando no hay, a ver, me acerco, creo que se acerca ahora, en esta zona de aquí, que no define eje, es porque las marcas longitudinales no se ven, apenas se ven. Entonces, no se definen correctamente, veis que la marca longitudinal pierde aquí color, empieza a no verse, y por tanto, pues no se detecta eje. Se pierde continuidad en la marca longitudinal, existirá, pero será mucho menos continua, y el eje se pierde. O en este coche, aquí hay un coche, y se pierde el eje. Obviamente este proceso es mejorable. Podríamos aplicarle, o sea, de hecho lo aplicamos y podríamos aplicarle más mejoras, pero no será del todo bien. Si seguimos luego la atribución de detalle, lo que veíamos aquí, pues aquí lo vemos un poco mejor, ¿no? Este tramo, cuatro carriles, decimos que es fiable, hemos detectado las cinco intersecciones, determinamos los cuatro el número de carril, y además hemos hecho una comprobación con el ancho entre marcas longitudinales de borde de calzada y podemos decir que tiene sentido.
Entonces decimos que es fiable. Luego el sentido. Decimos que es un único sentido, es correcto, y luego más adelante se verá las flechas, que el sentido es, en este caso, de derecha a izquierda. Entonces es correcto y además es fiable porque cumple nuestros requisitos de número de flechas mínimo 2 y que tenga una coherencia de las flechas que aparecen. Bien, y ya voy acabando. Luego tenemos calzada, en este caso 2, porque es autovía y calzada duplicada, una para cada sentido. Tipo tramo 1 situación 1, es decir, en superficie, le determinamos que superficie, en realidad lo que estamos determinando es que no es en puente. Y como no es en puente, es poco fiable, porque podría ser o bien en superficie, genérico, o bien en túnel. En este caso no está en túnel, pero no podemos definirlo con fiabilidad. ¿Vale? Y simplemente nos quedarían los sentidos, lo que decíamos antes, que está aquí, ¿vale? La misma zona de antes, sentido de circulación, en función de las flechas, pues lo marcamos. Cuando este es único, por ejemplo, en este caso aquí, esta zona, pues creo que se acaba uniendo. Bueno, aquí, en esta zona, es sentido doble, se puede ir en los dos sentidos y pues las flechas irán hacia un lado u otro, pero es indiferente, porque es sentido 2. Duplicado. Vale, luego simplemente las superficies, que me acerco un poquito para que veáis que intentan seguir el borde de calzada, y por último la corrección manual, que luego también me acerco un poquito para que en el vídeo, para que se vea que aquí sí tenemos la continuidad que queríamos. Zonas de puente, que se perdía la continuidad, aquí en las zonas de intersección se guarda la continuidad y mejoramos mucho el producto. Vale, y ya termino la presentación, que abierto el PDF, quizás lo cerré. Vale, estábamos aquí al final. Simplemente comentar, aquí sería el vídeo, que estamos en esta primera fase, es decir, hemos acabado la primera fase, la de desarrollo de algoritmos y todo el sistema de procesos para mejorar el resultado. Es una fase que damos por terminada, pero no por cerrada. Pero es una fase en constante evolución. Por ejemplo, lo que comentamos ahora de los bounding box, pues quizás la siguiente, una de las evoluciones que podemos hacer es mejorar en señalización puntual y en rotondas y enlaces para que ese bounding box sea orientado. Y esto nos obliga un poco a la mejora continua del procedimiento. Seguir mejorando los procesos y los algoritmos, seguir mejorando el conjunto de datos de entrenamiento para mejorar los resultados y poder dar respuesta a las necesidades del usuario. Y ahora entramos en otras dos fases que estamos trabajando ahora mismo para iniciando estas dos fases, que sería trasladar toda la información producida a IGRRT. Como decíamos, hemos hecho un piloto en este proyecto, pero que necesitamos mejorar y pues, transferir a todo el territorio nacional. Y luego incorporar la nueva metodología del flujo de producción de datos. De momento estamos trabajando de forma separada entre RTAD, todo este producto que estamos sacando, todo lo que veíamos en la presentación, y RT, y funcionan un poco por separado. Pues el objetivo es incorporar la nueva metodología a nuestro flujo de trabajo y poder pues ya sacar los ejes directamente a partir con esta metodología, poder la atribución de detalle, poder implementarla de una forma sencilla ya a los nuevos tramos y poder hacerlo pues todo más coherentemente. Y las conclusiones un poco que sacamos del proyecto, ya como última diapositiva, es que es muy importante asegurar la calidad del conjunto de datos de entrenamiento, es lo más importante, también es lo más costoso, es muy costoso de digitalizar pues 500.000 teselas que digitalizamos de una forma precisa y sin errores, es muy costoso, pero es muy importante intentar garantizar esta calidad, y es mejor tener no tantas teselas y que sean asegurando la calidad que tener más teselas, más datos de entrenamiento. Luego, tener claro que el alcance es limitado, que no siempre vamos a poder llegar a los requisitos del proyecto, lo veíamos con el eje, de momento no conseguimos tener un eje que sea perfecto, o no conseguimos tener el 100% de los datos fiables en número de carriles en sentido, tenemos tramos que no son fiables. También que esto requiere una formación y una mejora continua, que no podemos dejar estancado este proyecto, que necesitamos seguir formándonos y mejorando continuamente el producto. Y no dejar
de lado que nuestro reto es compaginar ambos conjuntos de datos, que no va a desaparecer RT, que RTAD no sustituye a RT, porque se complementan. RT, el conjunto de datos que ahora actualmente es RT, ofrece pues continuidad, conectividad, ofrece atribución de valor, y RTAD nos ofrece más precisión en el grafo y ciertos atributos que se podrán actualizar de forma automática. De nuevo, crítico mantener RT, y en este caso pues mencionamos que para casos de uso asociados, como pueden ser los mapas de accesibilidad a infraestructuras, como pueden ser hospitales, qué zonas tienen accesibilidad a hospitales, cuáles no. Para esto es súper importante tener pues los atributos de cada una de las carreteras o elementos del viario y la conectividad. Y la importancia de asumir con proactividad las siguientes fases y evolucionar el proyecto, las fases que comentábamos antes. Y nada más, gracias por su atención.